Hola amigos, os quiero hablar sobre los soportes para pintar, o sea, sobre lienzos, tablas, y yo por ejemplo prefiero lienzo, aunque yo pintaba alguna vez sobre tabla, y bastante, pero prefiero lienzo. Entonces quería hablaros sobre la diferencia y por qué precisamente yo prefiero lienzo y no tabla. Pues lienzo, yo por cierto utilizo lienzo de lino fino, doble preparación, acrílica. Yo ya estaba explicando por qué acrílica, aunque estoy pintando con pintura al óleo. Entonces el lienzo tiene un grano y entonces ese grano pues da una, digamos, vida a la obra, ¿no? Porque la tabla, por ejemplo, en ese sentido, pues no tiene ningún grano, es lisa. Claro que se puede sobre tabla pegar lienzo y de esa manera pues imitar lienzo puesto sobre bastidor, pero yo veo en esto poco sentido, porque una cosa de la tabla que no me gusta, bueno, no me gusta varias cosas, os voy diciendo que exactamente. Entonces no me gusta que si se trata de obra grande, pues la tabla tiene que ser muy gorda para que no se doble y por eso pesa mucho. Y aparte de eso, pues para enviar una obra así para la exposición es complicadísimo porque pesa mucho, hay un riesgo tremendo de dañar una obra así, porque una tabla, si le pega un golpe o lo que sea, pues eso ya arreglar complicadísimo. A cambio, lienzo, si recibe un golpe, pues puede con vibración pues no ser dañado. Un poquito de deformación, pues se puede arreglar esto en algunas ocasiones poniendo por detrás un poquito de agua, o sea, humedecer un poquito. Entonces de esa forma se puede arreglar, ¿no? Va a ser otra vez lienzo plano. Entonces la tabla en ese sentido tiene muchos inconvenientes. Y también la tabla es que imposible enrollar, porque en algunas ocasiones cuando se trata de hacer las obras grandes y transportar las obras grandes, mandar a lo mejor a distancias grandes, pues es muy cómodo meterlo en un tubo sin ningún problema. O sea, si la obra está hecha sobre lienzo, pues aunque está muy grande, pues se hace un tubo y se mete y se manda en un tubo. Pero la obra hecha sobre una tabla, ya como he explicado antes, es muy complicado de enviar. Aparte de todo esto que estoy diciendo, la tabla no me gusta para pintar, porque en el proceso de pintura no tiene esta ligera vibración que tiene el lienzo. Yo, por ejemplo, cuando estoy pintando, pues estoy notando muy ligera vibración del lienzo, y esto da sensación de digamos, profundidad, de, no sé, de una especie de vida, no sé cómo explicar. Entonces esto lo que no tiene tabla, porque la tabla pues no vibra, está en su sitio, está como pared y no se mueve. Entonces prefiero lienzo, pero como he dicho antes, he trabajado mucho también sobre tabla, porque he pintado muchas obras de pequeño formato sobre una tabla bastante fina, que por ejemplo todo lo que he dicho de enviar, pues para en ese caso pues no tiene importancia, porque las obras son muy chicas. También la tabla en algunas ocasiones muy cómodo llevar si vamos a pintar al aire libre, o sea, porque bastidor, lienzo, eso puede ocupar mucho más espacio, y si tenemos digamos poco espacio para ir, no sé, al campo o a donde sea, es mucho más cómodo coger una tabla finita de pequeño formato o incluso varias tablas, y eso ocupa bastante menos espacio que un lienzo sobre bastidor. Entonces cada ocasión tiene su pro y tiene su contra.
Pero claro, en mi caso, yo pinto generalmente ya bastante tiempo las obras de gran formato, obras grandes, y por eso precisamente prefiero lienzo. Pero ya como he explicado, pues se puede pintar sobre lienzo, sobre tabla, depende de los objetivos que tenemos. Así que podéis pintar sobre lo que queráis, lo importante que salga bien. Un saludo, adiós.